Zamira ante el repelente de mosquitos. ¿Sabes? Que prohibirse su aroma distorsiona el sentido olfato del mosquito. El mosquito te busca a ti, o tío, mira, a ti. ¿Por qué? Porque busca el olor. Pero no, a mí me han dicho que el mosquito no... La hembra, el mosquito hembra. Que no tenía... Sí, el mosquito hembra, sí. Nos detecta, pero eso. Yo le digo, bueno, es que si hay luz en la habitación, viene el mosquito. Oye, que no sé, pero nosotros emitimos luz, que es una textualidad. Sí, el calor. Ah, el calor es una luz, es una radiación electromagnética. Claro. Y el primero más o menos se orienta, pero después dice, pero si va esto o esto, ¿por dónde le entra? A ver, los romates, aquí difícilmente picará, porque les pasa. Pero aquí, bueno, en una zona de vena, sí, la pieza se fina, donde detecta, se va la pared de calor, pero después digo, el sudor, cada uno tiene un sudor particular, tendrá más el resto báctico de ciertas cosas, de tu carta. Y entonces selecciona el resto de votos, que es una persona que no le piquen el mosquito y al costado una otra que se te va a un pajón, a un frate el mosquito. Sí. Porque si sí. Y están los dos en el mateix, llavors en la mateixa llum en tot, que va por una ni por otra. ¿Y qué fa la alfabega? Que es como si le distorsionara el olfato y decía, no, 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 está perdido, porque al final el mosquito se larga. Es un repelente, no es un insecticida. ¿Sabes? No mata, no mata al mosquito. Claro. Lo que fa evita que el mosquito vaya a perturbar. Capturen, en este sentido, como se acaba de decir, que se quede enganchado entre el mosquito y...